Muy buenas tardes y bienvenidos a Parihueleando con vos. Este, el que es su consultorio donde usted nos puede llamar, donde puede ser parte de este set donde puede ser parte de Telemedellín. Recuerden que este es su canal local, canal público. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Parque Telemedellín Carrera 43F 1860. Esto es Villa Carlota. Y si usted está lejos de nuestra ciudad y quiere venir a esta ciudad, pues... Venga por acá, porque aquí hay un parque, un parque donde no tiene que pagar entrada, puede hacer picnics, puede venir a comer, hay contenedores que ofrecen una comida bien rica, eh, puede disfrutar también con sus niños, puede caminar, hay senderos ecológicos. Esta es pues nuestra bienvenida después de un fin de semana larguito y les deseamos aquí, Andrés y yo, una muy, muy feliz semana. Andrés, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes a los televidentes, a usted Natalia y también a nuestro invitado que luego lo voy a presentar o usted me va a ayudar con eso. Le cuento, Natalia, que estamos muy contentos de tener este consultorio como usted lo define porque es la posibilidad de responderle a los televidentes de cualquier tema. Nosotros aquí no tenemos ninguna restricción para hablar día tras día de temas de salud, de economía familiar, temas educativos, salud mental, jurídicos, pero también hablamos de temas espirituales. Y curiosamente, hay un tema espiritual que también tiene que ver con eh, un tema trascendental para la ciudad. Entonces, es tema de ciudad y espiritual, una buena combinación que vamos a desarrollar hoy en Parihueleando con vos. Natalia, eh, ¿será que iniciamos de una vez presentando al invitado? Un momentico, vamos a darle un poquito de entrada como a esto tan importante que como usted lo acaba de decir, tiene trascendencia. Viene el Papa Francisco a Colombia, eh, cuatro ciudades, Bogotá, Villavicencio, Medellín. Nos toca bien, bien cercano en Medellín porque nos estamos preparando, no solo la ciudad como usted lo acaba de decir, sino también espiritualmente. Viene un Papa, Jorge Mario Bergoglio, Bergoglio que no es solamente cualquier papa, es el primer papa latinoamericano, eh, también es el primer papa jesuita que llega al Vaticano. Entonces él llega con muchísimos eh, cambios a nuestra religión. ¿Cuál es el mensaje que trae para nosotros los colombianos? ¿Cuál es el mensaje que toda la conferencia episcopal quiere que, que le dé a nosotros, a los ciudadanos, y no solamente van a ver colombianos, van a ver personas de Latinoamérica que vienen a ver al Papa. Entonces sí, vamos a parihuelear de esto y nuestra línea telefónica va a estar abierta dentro de un momentico después de la presentación de nuestro invitado, para que parihueleemos de este gran evento de ciudad y de este evento que es de trascendencia espiritual. Es por eso que estamos con el párroco Bernardo de Jesús Restrepo párroco de la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín, miembro de la Comisión de Protocolo de la Visita del Papa en Medellín. Padre, muy buenas tardes, Paribueleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia, muy buenas tardes, Andrés, a todos los televidentes. Um, muy agradecido por este momento especial para socializar un poco el tema de la visita apostólica del Papa Francisco, no solamente a Colombia, sino también a Medellín. Y qué diríamos también a toda Latinoamérica, a todos los países, porque ya en este mundo, aldea global, el Papa no solamente visita un pueblo, visita todo el planeta en un sinnúmero de posibilidades que nos dan su estadía. Esas posibilidades tienen que ver con los temas a tratar, con los signos que va a realizar, con todas las entrevistas que va a conceder, y especialmente con los gestos seguramente de amor y de creatividad que a nosotros nos van a ir sorprendiendo a la medida que vaya avanzando su visita. Padre, usted nos habla de la visita apostólica y aquí estamos haciendo un ABC de la visita del Papa. Entonces, ¿cómo iríamos nosotros a empezar de cero, de coquito, que todos nuestros televidentes puedan paribuelear con nosotros y resolver todas las inquietudes que tienen de esa visita apostólica? ¿Por qué es tan importante la presencia del sumo pontífice para un país como Colombia? Exacto. Nosotros podríamos urgirle como a los televidentes que nos salgamos del contexto de que esto tiene un tinte meramente magisterial o un tinte únicamente doctrinal o un tinte político. La visita del Papa, como la han denominado los obispos de la conferencia episcopal y como es el querer de todos ellos, en unísono, al unísono, es que sea una visita de tema apostólico. Es decir, Él viene a reforzarnos en la fe, viene a fortalecernos en la esperanza, viene a darnos un empujón hacia esa paz que tanto se ha trabajado durante los últimos 50 años en nuestro país y que ha sido tan deficiente en los esfuerzos, pero que poco a poco, con la alegría y con la esperanza de Dios, que es el que acompaña y dirige los hilos invisibles de la historia, seguramente el Papa nos va a dar un espaldarazo en eso que necesitamos tanto, no caer en la impaciencia, ni en la desesperación, hacer las cosas bien. Y lo más significativo, pienso yo, es que el Papa, vestido de blanco con ese símil de la paz, venga a darnos a nosotros un espacio muy grande para meditar nuestra historia concreta de este momento y circunstancia de la vida. Como este es su consultorio, los esperamos, esperamos sus llamadas. Nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que nos llame, para que llame al padre, padre Bernardo, que es especialista en el protocolo de esta visita del Sumo Pontífice, y le pregunten todo lo que quieran saber de lo que pasará especialmente aquí en Medellín el 9 de septiembre. Bueno, padre. Aquí estamos hablando de un apostolado que va a ser el Papa, es, es algo que él hace como su misión, como su trabajo, digámoslo así. Pero entonces eh, fue la conferencia episcopal los que le escribieron al Papa para que él venga a Colombia o el Papa eh, con, con, su, con su equipo de trabajo escoge los países. ¿Cómo es ese proceso? Sí, recordamos que el Papa no solamente es el obispo de Roma, sino que también en términos de política universal... El Papa es el primer mandatario del Estado más pequeño del mundo, que es el Vaticano. Lo correspondiente sería que de mandatario a mandatario se extendiera la invitación, en este caso de nuestro presidente, a él que es el primer mandatario del Vaticano. Pero también las conferencias episcopales hacen la sugerencia, hacen la invitación para que el Papa pueda acompañar en cierto momento de su vida apostólica, de su misión como pastor, como sucesor de Pedro, una circunstancia que es de interés universal. No pensemos que la paz de Colombia eh, escasea solamente en los límites de nuestra geografía nacional. La paz de Colombia también salpica, eh, es inherente a todas las cosas que en el mundo entero nosotros estamos viendo de conflictos. Y por eso es necesario que no que el Papa solamente viniera, sino especialmente que contribuya como jerarca de la Iglesia, como... Ese primado que ostenta a venir a, a fortalecernos en un tiempo de, como le decía al principio, de esa esperanza que tanto robustece en estos procesos. Padre, yo quiero invitarlo para que primero recibamos una llamada, pero me parece importante que ahondemos sobre este tema eh, de la paz, porque realmente un proceso de paz no es un proceso eh, de inmediatez, es un proceso que lleva otros eh, subyacentes desde el perdón, desde la reconciliación, y eso creo que debemos tocarlo más adelante para que podamos ahondar. Pero por el momento vamos a recibir la llamada de un televidente, Jefferson Pulgarín, desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, qué rico para igualar con vos este hora. Oye amigos, como es aún, un saludo muy especial para ti, para toda mi fuerza, me dio un saludo muy especial a Nati, el discurso que nos llama porque estaba muy ocupada con la universidad de periodismo. Sí, eh, mi pregunta para ellos, no, sí. mi pregunta para ellos, mes de piensa dejar el papá Francisco durante el municipio y ciudades de de todo el país, pues si la meta mía es cuando se etapa para que me haga una bendición, porque yo no haya sometido a una cirugía, ...mejorando... El pie derecho y el derecho dejando a y a de Discapacidad. Muchas gracias y saludo a todos los de Medellín. Jefferson, antes de despedirnos, le cuento que lo he visto muy activo en redes sociales. Sé que no nos ha podido llamar en estos días, pero le agradecemos todo ese cariño y todo ese acompañamiento que nos da día tras día aquí en Pariboleando con vos. De verdad que lo valoramos mucho y ojalá que el padre Bernardo le pueda responder. Sí, Jefferson, lo importante de la visita del Papa explícitamente a Medellín. Ya está concretizado. El Papa va a acompañarnos en tres momentos significativos de ese sábado 9 de septiembre. El primer momento del encuentro será la misa multitudinaria en el aeropuerto Olaya Herrera. La Eucaristía está dispuesta para las 10 de la mañana. A esa Eucaristía puede tener acceso... Toda la gente, todos los feligreses de Medellín, de los pueblos aledaños, incluso del país, pensamos que también viene gran cantidad de personas y también de América Latina, de Centroamérica, muchas personas que quieren tener el encuentro con el Papa. Y la Eucaristía, para nosotros los creyentes, es considerada el centro de nuestra espiritualidad. Por eso es que desde el día anterior, desde el viernes a las 8 de la noche, tendremos abiertas las puertas del aeropuerto o la Herrera para hacer el ingreso de una manera metódica y poco a poco se pueda hacer también hasta llegar al tope, que son más o menos 850 mil personas. Padre, sí. discúlpeme que lo interrumpa, esperemos ahí un momentico para que sigamos con el diálogo de la reconciliación y de por qué el Papa está acá. Y más adelante, Jefferson, después del de primer corte de mensajes institucionales, te contamos todo sobre la misa donde estas 850 personas podrán estar, o sea que tú puedes Están estar allá. Estar. Vamos, eh, continuemos entonces con el orden, Andrés, con esa pregunta tan interesante que tenías y, y Jefferson. Se nos queda ahí pegaditos y todas las personas para que sepan cómo va a ser esta misa. Sí, Natali, me parece muy bien porque además vamos a tener más tiempo después del primer corte que podamos extendernos en el paso a paso, detalle a detalle, para que nadie se pierda esas generalidades de la visita. ¿Le parece, Padre Bernardo? Claro sí, Pero bien. entonces retomemos antes de finalizar con esta respuesta para Jefferson con el tema de la reconciliación y el perdón. Es que usted ahorita nos estaba poniendo sobre la mesa unos temas que realmente tocan mucho los corazones de todos los televidentes. Aquí no simplemente estamos hablando de una visita apostólica porque sea un compromiso del Papa, sino un, eh, un compromiso, digamos, como, como, como sumo pontífice, sino también con el mensaje que viene a dejar para reforzar un proceso que ha sido muy largo, que ha dejado mucho dolor en una sociedad, pero que también deja muchos mensajes positivos. Entonces esto definitivamente va a partir en dos la historia con, con esa visita del Papa Francisco a Colombia. Claro que sí, recordamos nosotros que el lema de la visita del Papa a un país siempre es distinto. El lema que se ha escogido en armonía o en coordinación también con el Vaticano es demos el primer paso. Y pienso que allí está la respuesta a esta gran pregunta que es argumentativa para todo lo que el Papa va a realizar entre nosotros, que no es una visita turística, no es una visita de una persona que hace un espectáculo, un show y se va, sino que es una persona que viene a dar el primer paso para que nosotros, siguiendo su ejemplo, podamos también favorecer esos pasos que hay que dar hacia la paz, hacia la reconciliación, hacia la vida nueva que a todos nos está guardando. Pienso que el primer paso es necesario sembrar valores. Nuestra sociedad tiene muy poca capacidad en la siembra de valores. Nosotros vemos que en este pluralismo de nuestra existencia, de nuestro momento histórico, hay un bombardeo inmenso de los medios de comunicación, pero muy pocos, tal vez en la mayoría, escasean los valores. Pienso que la presencia del Papa hará como una gran explosión de volver a revitalizar esos valores que desde la fe, desde nuestro cristianismo, catolicismo, se han perdido. Y uno de ellos, tal vez el que los articula a todos, es la paz. La paz que tiene que ser el primer paso que todos demos a la reconciliación, la paz que es el primer paso que todos debemos dar también hacia una sociedad nueva y la paz que nos ayude a progresar. La, la sociedad, el mundo, la misma estructura colombiana no va a progresar hacia las cosas buenas que la están esperando si no tenemos en cuenta que un país sin reconciliación está al margen de la aldea global, ¿cierto? pero entonces esa paz es para todos no es solamente para los católicos son bienvenidos todas las personas incluso las personas que son agnósticas las personas que son pues que tienen otra religión están muy invitados para que estén con el Papa y reciban este mensaje de paz es también importante decir eh, que la paz no es solo para la mesa de negociación en este momento para los miembros de la FARC del ELN, del gobierno es para todos que cada uno hace la paz y que ese entonces es el mensaje que el Papa Francisco viene a reforzar. Es lo más bonito de la visita del Papa, que es un mensaje incluyente, no es excluyente, no es como para que nosotros favorezcamos el catolicismo, alcancemos a hacer un proselitismo en masas de que la iglesia todavía surge, de que la iglesia todavía puede invadir los espacios o de que la iglesia todavía puede hacer de alguna manera campaña. Pienso que lo, lo más importante es que nosotros veamos en el Papa a una persona que nos identifica con esa palabra, con esa meta que debemos alcanzar, que es incluyente, que es la paz, que no podemos decir que la religión nos va a causar un conflicto o que nosotros a partir de la visita del Papa vamos a entrar en más guerra. O el mal menosprecio de esa paz y de ese amor que todos necesitamos. Bueno, padre Natalia, cuando uno va a recibir una visita se prepara mucho. Y no estoy hablando de la preparación obvia que tiene la ciudad, no solamente en logística, sino en todos los recursos que se deben generar para la visita del Papa. Estamos yendo más allá. Es esa preparación espiritual que debemos hacer para cuando llegue el Sumo Pontífice. Pero entonces eso lo vamos a ver después de unos mensajes institucionales. Ustedes no se muevan de sus televisores, que ya seguimos parihueleando con vos. Continuamos parihueleando con vos y hoy estamos hablando con el párroco Bernardo de Jesús Restrepo párroco de la Catedral Basílica Metropolitana y miembro de la Comisión de Protocolo de la Visita del Papa en Medellín. Ustedes nos pueden llamar y parihueliar como lo hace Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Nos puede llamar a nuestra línea 268 60 33, 268 60 33. Vamos a ver entonces en este bloque esa, ese encuentro espiritual que todos debemos hacer para recibir el Papa, para prepararnos y también vamos a saber qué es lo que va a pasar en la misa que tendremos aquí en Medellín Andrés Sí, Natalia, perdón, Está pues yo tengo que seguir aquí. Ah, bueno, siga seguir, pues No, usted... pero le voy a hacer la ah, pregunta, bueno. no hay problema. Igual ustedes me disculpan que de pronto no los mire, pero es que no puedo hacer aquí regueros. Pero es que parte de es también pasa rico y como nos tomamos un cafecito aquí parihueleando, Natalia. Padre Bernardo, pero igual, eh, la idea es que sigamos como nos decía Natalia, haciendo como todo ese contexto de la preparación. Así como nosotros estamos atendiendo una visita y nos queremos preparar pues para que usted esté bien, pues nosotros nos tenemos que sentir también muy preparados para esa Visita, pues, una preparación espiritual. Ustedes han hecho, digamos, un proceso previo con todos los feligreses durante algunos meses para esa preparación. ¿Cómo ha sido y qué más debemos hacer para prepararnos? Si sí, recordamos que el Papa Francisco no solo viene a las cuatro ciudades dispuestas para su encuentro, sino que el Papa viene a todo el país. Y por eso es que la Conferencia Episcopal ha realizado una guía, una cartilla. Que se denomina Demos el primer paso con 10 catequesis previas. Que todas las comunidades parroquiales, los grupos apostólicos, las aso asociaciones, los movimientos, todos los grupos de acción católica y de misión de la iglesia en, en Colombia estamos trabajando. Ha sido un trabajo gradual, un proceso que se termina precisamente ocho días antes de la llegada del Papa y que está también fortalecido con unas vigilias de oración, específicamente aquí en Medellín. La última la tenemos el jueves anterior a la visita del Papa Francisco, que es una vigilia de oración, de oración para los que no sepan. Sí. La vigilia de oración es intensificar a los pies de Jesús sacramentado este momento de gracias y de bendiciones que es la visita, el encuentro con el Papa. Es un momento para adorar al Señor, es un momento para la propuesta de las sagradas escrituras, es un momento de meditación comunitaria, pero también es un momento para que nosotros reflexionemos en silencio ¿Cuántas gracias puede traer a una ciudad, a un país, a un momento específico de la historia la visita del Papa Francisco? ¿Y será el jueves en todas las iglesias de Medellín, sí, en, to en todo anterior, Colombia o donde? Exacto, el jueves anterior a la visita del Papa jueves. tendremos la vigilia en todas las parroquias de la Arquidiócesis de Medellín. Jueves 7 de septiembre. 7 de septiembre. Padre, venga, y ahorita que nos está hablando de la vigilia le recuerda cuando estábamos preparando el programa que estuvimos estableciendo cómo debíamos llamar esa jornada previa porque a nosotros, pues obviamente nos preocupan nuestros televidentes y cuando uno habla de vigilia, generalmente dice que se está preparando con ayuno, con otras actividades, eh, pues obviamente digamos como, más que de prohibición, de no hacer algunas cosas previas a estas ceremonias ¿Qué sucede? Que recuerde que nuestros televidentes son muy juiciosos y van a tomar muy al pie de la letra esos conceptos que estamos tratando aquí dos noches antes es una vigilia, pero una noche antes, esas personas se están preparando en una jornada, recuerde que muchos van a amanecer, toda la van a pasar toda la noche eh, esperando la llegada, la misa y todo eso y obviamente no pueden pasar tanto tiempo en ayuno, eh, con ciertas restricciones de alimentación y requieren algunos cuidados. Andrés, Entonces, padre, le pro, les propongo algo, vamos a responder esto después de esta llamada que nos están esperando desde La Ceja. Me parece Luz Elena bien. Cardona, muy buenas tardes. Muy Pariboleando buena. con vos. Muy buenas tardes, aquí los estoy mirando y mirando al padre, decir la, la, la visita del Papa aquí en, en Colo, aquí en Medellín, pero uno sí no puede ir por allá porque no lo alcanza ni a conversar con él. Ah, Entonces, pero... nosotros, yo quería preguntar al padre porque hay mucha cosa que yo yo estoy en una leyendo los libros de Santa Teresa de de, este, de Ávila, las moradas que me parecen muy lindas. Yo estoy en un grupo de laicos carmelitas, y entonces yo le digo al, le pregunto al padre, uno debe ser paciente y tolerante y perdonar. Pero hasta dónde hay que aguantar. Pregunto yo, ¿hasta dónde hay que consentir las personas que quieren venir hacia, el, hacia la paz, hacia la tranquilidad, como están viniendo aquellas personas que a mí me parece muy rica, muy rica esa paz que están haciendo? Pero yo digo que consentir tanto no, yo no sé si no estoy como de acuerdo. Perdón, ayudarles, protegerlos y todo eso, porque son nuestros seres, nuestros hermanos, nuestros seres humanos que, 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 que necesitamos de mucha ayuda. Doña Luz Helena, muchísimas gracias por par y con nosotros, padre. ¿Usted qué piensa lo que acaba de decir doña Luz Elena? Sí, yo pienso, Luz Helena, que nosotros tenemos un modelo a seguir que es la persona adorable de Jesús, eh, más que la misma Teresa de Ávila. Mucho más que todas las espiritualidades que nosotros podamos encontrar en conjunto, alrededor nuestro, en el camino de la vida, de perfección, de nuestro seguimiento cristiano, nunca debemos olvidar que nuestro centro de gravedad es Jesús. Y Jesús perdonó sin límites. Es decir, la lección más grande que Él nos dio fue el perdón universal, fue el perdón a todos. Incluso Pedro tenía la misma inquietud. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta, hasta siete veces. Y Jesús le responde, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Lo que da a entender que el perdón es infinito. Así como es infinita la labor que Jesús realizó entre nosotros al momento de la redención. Recordemos que incluso en la misma cruz, Él alcanza a decir en su palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su perdón es constante. Pienso que es un acto también de libertad personal. Todo lo que a mí me afecta, todo lo que a mí me duele, todo lo que atropella mi, mi pensamiento, mis sentimientos, es a veces por falta de libertad. Si yo soy una persona libre, muchas cosas no me afectan y tengo que ser capaz y competente de que si yo estoy en un camino de perfección, en un camino idílico, de un verdadero seguimiento más cercano al Señor, más allá de Santa Teresa y más allá de todos los santos, tengo que siempre tener como punto de referencia a Jesús de Nazaret. Y Él nos invita a perdonar siempre. Y sin desánimo, con constancia y sin límites. Y es que es muy fácil perdonar a nuestros amigos, a nuestras personas cercanas, pero siempre al que nos ha robado, al que ha matado, al que ha hecho eh, de verdad crímenes. Eh, muchas personas, para muchas personas es difícil perdonar. Pero bueno, eso será un tema para todo un programa padre y podríamos hablar del perdón eh, en otro programa. Andrés nos estaba diciendo qué era lo que seguía ya aquí en los ítems de, de Parihueleando con Vos. Teníamos un puntico que usted quería aclarar. Vea, es que aquí tenemos, yo creo que, que, que ahí nos van a perdonar los televidentes, pero les tengo que desenrollar, hay temas pendientes, desde lo anterior, eh, dejarles la claridad de las jornada, la jornada la vigilia, la que sí. menciono que es el jueves, dos noches antes, y la jornada previa, que es la noche anterior a la llegada del Papa, cómo la manejamos, la diferenciamos y, y cómo actuamos bien, bien. de manera diferente, sí. porque obviamente tenemos que tener algunos cuidados también para preservar nuestra salud. Esa sería la primera. Y luego retomamos, eh, Natalia, de una vez lo va a plantear aquí dos cosas. Tenemos pendientes Juileo y nos dicen también que entremos ya con la programación. ¿Le parece? Claro que sí. Adelante, Padre. Pienso que lo de la vigilia es una propuesta para ponernos mejor en comunión. Es decir, si todos al unísono estamos orando frente a Jesús sacramentado, estamos disponiendo un material que la curia arquidiocesana ha elaborado para dicho tema, nosotros estamos en consonancia con una iglesia en unidad. Una iglesia en salida, una iglesia que está dando el primer paso y específicamente a la comunión. Es lo que tiene que lograr el Papa, que no cada uno esté haciendo sus cosas, que cada uno esté como una colcha de retazos, armando su propio rompecabezas, sino que estamos en comunión tratando. No importa el significado de las horas, las horas pueden ser media hora, una hora, dos horas, esa es una vigilia. Lo importante es que está en consonancia con toda la iglesia arquidiocesana. Y la vigilia del aeropuerto es un, una, un tema un poquito más compacto, un poquito mucho más organizado que se lleva a cabo para fortalecer todas las personas que se van a ir acomodando desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana anterior a la Eucaristía. Es decir, allí habrá un momento de oración, habrá un momento también de adoración eucarística, habrá cantos, habrá rosario, habrá la coronilla, habrá una serie de recomendaciones, de videos acerca del Papa, de su labor, de su magisterio, que en cierta manera van a incentivar. No solo la espera, sino que nos van a ayudar bastante en la organización y en la ubicación de las personas en ese lugar. Muy bien. Eh, para recordar también que no se nos olvide www.arqmedellin.co, Colombia, y www.católica.co. Son páginas donde usted puede ir, investigar y revisar más toda la información que se tiene sobre la visita al Papa. Hablemos, padre, padre del jubileo. Eh, cuando el Papa va a un lugar, siempre eh, a las personas que están en la cárcel se les da el perdón. Explíquenos un poquito eso, eso va a pasar en Colombia, pasa siempre, eh, porque muchas personas se lo están preguntando. Sí, esto hunde las raíces bíblicas, especialmente en el jubileo que hace partícipe al pueblo de Israel de una serie de gracias espirituales y materiales que no tienen límite en el tiempo. Y sobre todo que Jesús, en el momento de iniciar su labor apostólica en Nazaret, toma precisamente allí en el Evangelio de San Lucas, toma el libro de Isaías, lo desenrolla y habla públicamente. Este es el año del Señor donde he venido a anunciar la libertad a los presos, la consolación a los tristes, vengo de alguna manera a hacer cosas nuevas, a hacer las cosas que de pronto en el tiempo se quedaron rezagadas y que Jesús retoma para poder ejercer su autonomía como hijo de Dios y específicamente para realizar ese ministerio de compasión por el otro. Y cuando llega un papa a nuestro país o cada 25 o cada 50 años, la iglesia celebra un jubileo que no es que todos los presos van a salir de la cárcel, como nosotros lo hemos entendido, que no es que a todos se les va a rebajar las penas, que no es que todos vamos a recibir indulgencias plenarias. Recordemos que las indulgencias también es una propuesta del Sumo Pontífice y él las ofrecerá seguramente unos días antes para que nuestros obispos la puedan traducir en los momentos y en los eventos significativos en los que se va a realizar dichos eventos religiosos. Bueno, ahora sí podemos dejar pendiente el tema que viene después de los mensajes institucionales. Ya sabemos que es el jubileo, sabemos cómo serán las jornadas eh, previas, las reflexiones que debemos hacer para prepararnos. Pero ¿a qué nos estamos preparando? ¿Para qué? ¿Cuáles son las actividades? Vamos a ver esa programación después de estos mensajes institucionales. Ustedes no se muevan de sus televisores que seguimos parihueleando con vos. Continuamos parihueleando con vos y estamos hablando parihueleando de la visita del sumo pontífice, del Papa Francisco, Francisco en Colombia, especialmente en Medellín. Vamos a hablar con Marta Bernal, que está en Envigado. Doña Marta, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muchas gracias, muy amable. Doña Marta, mientras le va bajando el volumen al televisor porque desde acá lo escucho que está bien duro y así no nos podemos comunicar, cuénteme si usted va a ir a, a ver al Papa. Bueno, personalmente ya le bajé todo el volumen. Todo, Muchas gracias, todo. muy amable. Bueno, eh, personalmente no, pienso que no tengo la capacidad de ir por allá en estos momentos. Yo te, sufro de dolor en las rodillas y yo creo que no estaría en condiciones. Pero mi inquietud es por una niñita que es discapacitada. Y como dijeron que nos comunicáramos con los párrocos de nuestra donde, donde estamos viviendo y que allí nos decían la forma de, de llevar a esas personas que estuvieran cerca del Papa, nos dijeron inicialmente que mandáramos una carta a la curia. Llamamos a la curia para saber dónde se entregaba la carta y nos contestaron que ya el cupo se había cerrado pero es eso fue la semana pasada, pero este sábado escuchando hablando con el obispo, él dice que todavía se pueden inscribir, que todavía se pueden registrar. Entonces, como todo ha sido como mala información, de pronto el padre nos pudiera ayudar qué es lo correcto y si realmente ya se cerraron, pues no hay qué hacer. Muchísimas gracias, doña Marta. Ya el padre Bernardo le va a contestar, padre. Sí, Marta. Eh, pienso que fue un poquito el desconocimiento de la información, pero ya mmm, todo está cerrado. Es decir, ya la organización en pleno del evento en la Eucaristía de Lola Yarrera, ya el cupo está dispuesto para los enfermos. Como a usted le dijeron desde el principio, son los señores curas párrocos los que enviaban la carta de presentación de dichos enfermos, sobre todo los discapacitados, para poder que con un acompañante tuvieran el ingreso asegurado. Pero como son tantos en Medellín, y el espacio también es corto porque eh, 850 mil personas no pensemos pues que es todos los católicos de Medellín y eso se agotó rápidamente y se agotó en el sentido de que se trató desde las instituciones dedicadas especialmente a los enfermos desde la logística misma con las EPS y de tantas otras cosas se lograra como una participación de cierta manera eh, grande de todos los enfermos que están allí representados en los que van a poder estar pero sin lugar a dudas, como lo decíamos desde el principio, el evento no es excluyente, el evento es incluyente. Como lo decíamos también con lo del tema de las indulgencias, los mismos enfermos seguramente el Papa les va a conceder esas gracias especiales que viendo la Eucaristía por televisión, así como la vemos los fines de semana por los otros canales de televisión y como siempre estamos pendientes de, de los enfermos, los enfermos van a recibir gracias especiales. Eh, nada más recordemos como aquella, eh, aquel pedacito de las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Es decir, es nuestra fe, nuestra confianza en que ese vicario de Cristo que pasa por nosotros también nos puede dar cierto alivio, cierta fuerza, cierta esperanza para nuestros males y para nuestras dificultades. y aunque el tema, pues, de la, del estar allá junto al Papa es un tema limitado por cuestiones de logística, yo pienso que no será un tema excluyente, sino al contrario incluyente. desde las mismas casas con mucha más comodidad, los enfermos van a participar. bueno día, doña Marta. Le decimos que no se desanime porque aprovecho la oportunidad para contarle que ese día, y es más, desde días previos, nuestro canal Telemedellín, pero no en primera persona, sino con todos los canales locales, regionales y privados nacionales, está organizando una gran transmisión. Para poderle llevar hasta sus hogares, porque obviamente 800 mil personas es muy poco para cubrir toda la importancia que tiene para estos más de 45 millones de habitantes que tiene nuestro país y de otros países que vienen a esta visita papal. Entonces, no se desanimen, nosotros vamos a estar al tanto y les estaremos contando en esa programación todos los pormenores de lo que va sucediendo y, por supuesto, cubriendo esa gran Eucaristía que ofrecerá el Papa Francisco en la ciudad de Medellín. Bueno, haciendo este contexto, padre, ya entremos entonces en materia, ¿qué es lo que va a pasar nuevamente, como le estaba respondiendo a Jefferson? Pero desglosemos muy bien toda esa jornada de la visita papal, ¿qué pasa y nosotros qué acceso tenemos a esas actividades? En cada ciudad de las cuatro que el Papa va a visitar van a haber eventos representativos. Eh, específicamente en Medellín tendremos tres eventos importantes. Eh, dispuestos por el Papa, también en coordinación con nuestro señor arzobispo, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, y con su obispo auxiliar, monseñor Mauricio Vélez, y con el resto de sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín. Lo importante es que en los tres eventos nosotros no veamos como el tinte de exclusión, sino al contrario, que son eventos marcados por la pauta del camino que él va dando, ¿cierto? En Bogotá se reunirá con los jóvenes, en Villavicencio tendrá un encuentro de reconciliación. En Cartagena será un encuentro especialísimo con los barrios o las periferias, con los más pobres y los necesitados del reino, pero en Medellín será un poquito más vocacional. ¿Esto a qué nos lleva? Primero tendremos la Eucaristía en el aeropuerto o la Yerrera a las 10 de la mañana, donde ya vemos el aforo que es de 850 mil personas. Y luego tendremos especialmente eh, el encuentro del Papa en Hogares San José que es un hogar de beneficencia para los niños huérfanos, para los niños más necesitados de la ciudad que se ven socorridos por la pastoral caritativa o social de la Arquidiócesis de Medellín. Y luego de ese evento, el Papa se reunirá en la tarde a las 4 de la tarde en el Centro de Espectáculos La Macarena con los sacerdotes, la religiosas, los seminaristas de todo el país para darnos un, un tema, una especificación en lo que se refiere a la vocación y a reprendar sí con la misión de la iglesia eh, también es importante decirles que Telemedellín desde el 17 de agosto a las ocho y media o sea todos los jueves a las eh, por 30 minutos tiene también un programa donde se va a establecer todo lo que se está trabajando en esta visita del papa eh, el director es Jaime Moreno y la periodista es Diana Restrepo entonces ellos también cada ocho días con repetición eh, también los domingos a las 12 y media y los martes a las 11 les van a estar explicando toda esta visita. Si nos quedamos cortico hoy, siguen conectados con Telemedellín. Con seguridad, Natalia, y sobre todo que eso es lo importante de nuestro canal, que tiene todos los espacios para estar reforzando estos servicios a la comunidad. Pero por el momento vamos con la llamada de Luz Ángela Mejía, que nos llama desde La Estrella. Luz Ángela, qué rico que estemos parihueleando y cuál es su inquietud esta tarde. Muy buenas tardes. La inquietud mía es... Mmm... ¿Qué participación le va a dar nuestra iglesia a otros credos dentro de esta visita del Papa? Pues Ángela, muchas gracias por llamarnos. ¿Es la única inquietud? Como bueno, la inquietud que tengo y pues vamos a ver <laughs> qué respuesta vamos a tener, porque uno de las otras visitas del Papa en muchas partes, que muchas personas de otros credos están en ciertas actividades donde está el Papa y están nuestros máximos jerarcas de nuestra iglesia. Entonces, yo como que tengo esa inquietud, a ver aquí qué va a pasar al referente. Muchas gracias, Luz Ángela, y siga llamándonos y acompañándonos todas las tardes en Paribuleando con Voz. Eh, Luz Ángela, pienso que sobre todo el tema de la inclusión está determinado en la visita apostólica del Papa Francisco. ¿Cómo pueden participar los otros credos? Yo no me imagino pues, que en la entrada del aeropuerto nos vayan a preguntar usted cl qué clase de religión es. El común denominador sería que somos católicos o al menos cristianos creyentes o practicantes, pero muchas personas pueden tener acceso al evento porque es un evento, un event un evento de ciudades, un evento gratuito y masivo al que pueden participar diferentes cultos. La significación de la participación de los otros credos o de los otros cultos está precisamente en el valor del respeto y de la tolerancia por lo que cada uno es y por lo que cada uno cree. El Papa ha tenido demasiados encuentros a nivel del mundo, lo que se refiere al pluri, a, lo pluri, a lo plural de las religiones, y ha tenido un encuentro especialísimo en Asís para dar a entender esa pauta de universalidad de nuestra fe en el que también Cristo nos llama a todos a la evangelización, pero nos llama también a todos a creer en el mismo Dios. Ese Dios de la unidad es el que va a ser protagonista del evento. Pienso que también en los recorridos... Con el Papa Móvil muchas personas, aunque sea por curiosidad o aunque sea solamente porque es un evento que va a partir en dos la historia de nuestra ciudad de Medellín, porque recordemos que aquí viene un cantante y puede reunir 400, 500 mil personas y mucho, y eso en lugares que no son dispuestos para ello, pero una persona que reúna, que congregue millones de personas, como lo va a hacer el Papa, incluso 31 años después del Papa carismático que fue Juan Pablo II, no se ha visto. Entonces va a ser un evento muy incluyente, pero un evento también muy plural, donde muchas personas van a encontrar el acento de un papa que no nos habla en determinado a los católicos, nos habla a todos, como lo iniciaba Natalia al programa, diciéndonos que precisamente el Papa viene a darnos un sentimiento de valores que son proporcionales a toda la realidad que estamos viviendo. Padre Bernardo, vamos a empezar a hablar, vamos a comenzar hablando de las recomendaciones y de todo lo que va a pasar en la misa, entonces. Eh, quiénes pueden ir, por qué no deben ir, qué tenemos que llevar, esas, esas recomendaciones bien específicas para las personas que nos están viendo hoy. Sí, el municipio de Medellín, en la elaboración de la logística, eh, también en coordinación con la Arquidiócesis de Medellín, ha realizado una especie de protocolo en el que nosotros tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones unas que me sé más o menos, otras que se me pasan, pero que es importante que los medios, también como ustedes lo decían ahorita, lo van a ir señalando poco a poco a la medida que nos vamos adentrando en esta alegría de la visita del Papa. Lo primero es tener en cuenta que el aeropuerto va a estar abierto desde las 8 de la noche el día antes, es decir, el viernes, el día antes. Uno, unas normas internacionales de, para la población de un evento dicen que 12 horas antes se debe tener en cuenta la entrada. Y también cuatro horas después la evacuación de las minas. Es decir, no vamos a entrar como, como dijéramos nosotros, como ganado. Desportricado, simplemente que nos aventuramos a algo que no está programado, sino que tiene su norma, su logística, y por eso es importante llegar temprano. Que es una jornada larga, sí, pero recordemos que el Papa no viene sino muy poquitas veces en la vida a nuestras vidas, a la ciudad donde nosotros pertenecemos. Entonces es importante tener en cuenta que ese sacrificio valga la pena. Es, la primera es decir, intención. pueden llevar carpa, las personas pueden llevar carpa a, a el viernes. Se cree que la carpa no, es decir, pueden llevar en el Lipping. Pueden llevar su cojín, pueden llevar su silla plástica, pueden llevar ropa cómoda, pueden llevar la gorra, no podemos llevar sombrilla, no porque sabemos el inconveniente sombrilla. también de los actos masivos en las normas internacionales, no se pueden llevar esta clase de, de instrumentos, ¿cierto? Se Ahí lo interrumpo, agua, padre, ¿sí? lo vamos a interrumpir porque seguimos con las recomendaciones, emparihueleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Y seguimos pariboleando con vos con todo lo relacionado con la visita del Papa Francisco a la ciudad de Medellín, a nuestro país. Oiga, pero usted nos dejó ahorita un poquito inquietos, Padre Bernardo, porque nos está dando todas esas recomendaciones y yo creo que más de uno de nosotros se bajó del bus. Y no porque no queramos ir, sino porque estas recomendaciones nos hacen un panorama mucho más real de hasta qué punto podemos asistir o nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros seres queridos, porque pues no es una jornada fácil. Entonces sigamos con esas recomendaciones, ¿le parece? Sí. De esa, de esa, pues de la jornada, allá venden comida o llevamos comida. Se puede entrar comida, agua, ¿qué se puede llevar? Sí, yo pienso que cada uno tiene que estimar cuáles son sus condiciones físicas y espirituales para un evento como este. No vamos a un concierto, no vamos a un campo cualquiera a hacer un picnic mm. o no vamos ni siquiera tampoco a un show o a una fiesta familiar, mm. ¿cierto? vamos a un evento de iglesia que no tiene antecedente. Mm. Por eso es tan difícil para todos, tanto para aquellos que están organizando como para aquellos que se van a beneficiar de dicho momento espiritual. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a un evento de iglesia es la parte de la intención motora de nuestro ser, ¿cierto? Vamos es al encuentro con el Señor y ese encuentro con el Señor nos hace un poquito más livianos, más ligeros de equipaje. Entre menos es más, dicen matemáticamente, también los que saben la filosofía actual o espiritual. Menos es más. Tenemos que tratar de convencernos de que al lugar donde vamos eh, hay unas disposiciones, no solamente de organización, sino que hay unas disposiciones de ánimo que tenemos que nosotros favorecer y fortalecer con nuestra obediencia y nuestra educación. Llevar menos cosas indica en una tula lo que yo simplemente pueda comer en esas horas que voy a estar. Eh, puedo llevar un buzo, puedo llevar un plástico para cubrirme si alguna cosa llueve y tener en cuenta algo que nosotros no hemos tal vez pormenorizado. Estamos en campo abierto, un aeropuerto. ¿A cuántos kilómetros está corriendo el aire o el viento? En un lugar de campo abierto, estimemos eso para toda una noche. Y recordemos que no vamos a pasar simplemente haciendo visita, sino que van a haber unas pantallas gigantes, que van a haber unos animadores, unos orientadores del evento, que nos van a estar ilustrando la oración y sobre todo la preparación inmediata al encuentro con el Papa. Padre, para no desviarnos del derrotero de que tenemos, le voy a pedir que esta, esta pregunta la respondamos muy brevemente, pero es para complementar lo que dice. Es que me parece que sería muy importante que esos televidentes que tienen un nuevo panorama con lo que usted les está diciendo. No no se sientan mal eh, para que los motive, para que puedan disfrutar de esa visita y también tienen un compromiso desde sus hogares, pero que no se desmotiven porque no pueden asistir. No, es un momento muy importante. Yo pienso que si nosotros le gastamos tiempo a un partido de fútbol en el estadio, si nosotros le gastamos tiempo a un concierto de cualquier cantante de moda, si nosotros somos capaces de ir a una feria de flores o a una feria cualquiera de nuestro país y gastamos cierto porcentaje de dinero, en esta no tenemos ni siquiera una inversión matemática o económica muy grande que hacer. La inversión es de tiempo y la inversión es también de carácter espiritual. Es decir, lo que nosotros en una vigilia que antecede al encuentro con el Papa podemos hacer para refrendar nuestra fe y localizarnos ahí. Es decir, hay muchas cosas que cuestan económicamente. Esto nos costará un poquito de incomodidad, pero también traerá muchos beneficios. Es decir, las personas que vayan no es lo mismo que verlo por televisión. No es lo mismo que la sombra me pase por encima que yo verlo a kilómetros de, de, mi, de mi persona. Entonces tengo que lograr la capacidad de entender que yo voy con la intención de participar en la comunidad que se llama iglesia y como iglesia recibir los beneficios que trae dicho momento espiritual. Mucho cuidado que no vayan a ir por el centro y les empiecen a vender boletas para ir a la misa con el Santo Padre. No hay boletas, la entrada es gratuita. Eh, además, eh, queríamos preguntar, padre, si se pueden llevar menores de 7 años y mayores de 70. Esto ya es una condición que no, que no, se, no se debe hacer para, para entrar allí a la misa. Sí, el municipio ha decretado que mayores de 10 años, ¿cierto? de 10 años y eso con ciertas condiciones que también, como lo digo, van a ir apareciendo en los medios de comunicación y también en la radio específicamente, donde ustedes van a encontrar todos los detalles de la, de la visita del Papa. ¿Por qué mayores de 10 años que tengamos la capacidad de entender que vamos a, a estar instalados en un momento donde nos van a localizar a todos y que de allí no habrán pérdidas ni de niños, ni habrá momentos tampoco de disolución del evento, ni habrá cosas que puedan hacer como difícil la estaría de nosotros en el aeropuerto? Padre, y el recorrido papal. Yo creo que ya también es hora como ir cerrando este, este aspecto, porque muchas personas que no lo puedan ver en esa misa o que no puedan participar, por ejemplo, por esas condiciones de la edad, entonces que por lo menos tengan la oportunidad de estar en un contacto cercano con el, con el Papa Francisco. ¿Cuál será el recorrido y en qué condiciones? Sí, el Papa va a realizar dos recorridos en el Papa Móvil. Uno de los recorridos sale directamente desde Hogares San José. Que está ubicado ahí en el barrio Obrero, cerca de Boston. ¿A qué donde horas, está, padre? Ese es más o menos a las 3 de la tarde. Tres de la tarde pasadas, el Papa hará el recorrido a la Macarena, donde se encontrará con todos los sacerdotes, con la religiosa y los seminaristas. Es decir, si nosotros estamos localizados en la calle 39, luego la avenida La Playa, también la avenida Oriental y sobre todo San Juan, podemos lograr ver al Papa pasar por nosotros. Ese es el primer recorrido. Y luego desde la Macarena, cuando termine el evento con los religiosos, el Papa irá en papamóvil por la regional hasta llegar nuevamente al aeropuerto o la Yarrera. Todos estos recorridos son minuto a minuto, son pormenorizados también por la Agenda Vaticana y que nos dan a entender la alegría y la seguridad de que el Papa va a pasar por muchas instalaciones de nuestra ciudad o por el entorno de nuestra cultura ciudadana. Todos estuvimos en un gran evento de ciudad, como usted lo acababa de decir, en la Feria de las Flores y acá en Medellín vinieron extranjeros eh, y todos salimos, nos volcamos a esta fiesta de la alegría. Esta es la fiesta de la espiritualidad, de la religión católica, es una búsqueda del perdón, de la reconciliación, es una búsqueda de entender también al, al hermano como un ser como nosotros, así tengamos diferencias en nuestro aspecto físico, en nuestros estratos económicos, en, en tantas cosas somos diferentes, nuestras formas de pensar. Es, es un evento espiritual donde el Papa Francisco, líder de la religión católica, nos está llamando para el perdón y la reconciliación. Y estamos acabando ya, padres, son los últimos minutos de parihueleando con vos. Entonces vamos como cerrando el programa, como conclusiones que usted nos quiera dejar. Para, para este día y para estos días que nos quedan para prepararnos para la visita del Papa. Sí, desde eso que acabas de mencionar, me parece que es importante que nosotros nos pongamos el chip. No es solamente un evento religioso, es un evento de ciudad, es un evento de país, es un evento magnífico para potenciar al máximo lo que somos como colombianos, como medinenses, como antioqueños, porque también al unísono con el municipio vamos a tener una agenda cultural, una agenda eh, turística por los lugares más representativos de nuestra religiosidad o nuestra popularidad antioqueña, que es bien representativo en los días en que los tantos turistas van a venir y tantos turistas de seguro después del evento se van a quedar. Entonces hay una agenda para que ellos también puedan disfrutar de esos lugares importantes. Lo otro pienso yo que de la visita del Papa nosotros tenemos que tener una lección muy pendiente. Nos gusta mucho estar hablando. Es el momento para aprender un poco a escuchar, a escuchar a alguien que va a venir de parte de Dios a darnos, a decirnos, a incentivarnos en la fe y en el amor. Todos los medios de comunicación que nosotros utilizamos todo el día pueden aturdirnos. Pero cuando nosotros estamos ubicados en sintonía para escuchar a una persona que no tiene ningún interés distinto de hacernos el bien, porque a muchos se les puede ocurrir el politizar la visita y decir que es malo, que esto trae efectos colaterales de, de dificultad. Yo pienso que no viene a quitarnos nada, no viene a hacer eh, tal vez un trasteo de cosas, ni tampoco viene para estafarnos en la fe viene al contrario para abrirnos los horizontes y despejarlos y decirnos que sí podemos, que somos parte importante del rebaño de Dios y que creen nosotros que esta justicia por la que estamos trabajando no está solamente en las cosas grandes o sino especialmente en las cosas pequeñas, que es el indicativo de su vida espiritual y de su pontificado tan cargado de detalles. Yo hago una invitación última a la gente y es que estén muy pendientes no solo de lo que el Papa va a decir, sino de lo que el Papa va a hacer en nuestras ciudades. Padre Bernardo, ahorita cuando estábamos preparando el programa, pues eh, ustedes en la arquidiócesis son muy insistentes en que no estemos tan atentos a las redes sociales, sino que tengamos la información de primera mano. ¿Cuáles son esas fuentes, esos medios a donde nosotros podemos y debemos acudir para enterarnos enterrar, eh, de todos los pormenores de esa visita del Papa Francisco a Colombia? Yo creo que uno de los primeros momentos importantes que ya la gente lo va relacionando es el periódico La Misión que en el último fascículo ha tenido en este mes también presentarnos todos los recorridos del Papa. Nos ha tenido también una valoración del magisterio del Papa Francisco y las páginas que ustedes las tienen ahí que ya las van a decir, están apareciendo en la televisión que a las que pueden acceder para poderse informar mejor. Aquí las estamos viendo. Mil gracias, Padre Bernardo. Ahí tenemos, yo las voy a repetir, www.arcmedellin.co y www.catolica.co. Nuevamente, mil gracias por toda esta información que nos ha dado y seguramente en otros espacios de Telemedellín estará acompañándonos para, porque hay muchas inquietudes que tienen los televidentes y en diferentes horarios con seguridad van a acudir a usted, Padre Bernardo. Padre muchísimas gracias. A ustedes les queremos contar que el sábado 26 de agosto, todos son bienvenidos a nuestro canal. Tenemos en Mascotas al Parque, un espacio ideal para toda la familia. Va a ser de 10 de la mañana a 4 de la tarde. El ingreso es gratuito y van a tener, ustedes pueden acceder vacunación gratuita, chip externo de identificación, desparasitación y vitaminas, cédula para mascotas, adopción de mascotas a cargo de la organización Salvar y Picnic. Entonces esta es una invitación para este sábado. A todos ustedes muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Quédense conectados con TeleMedellín. 20 años con vos.